Pero ay, de veras. Bueno, ya hasta ahorita vas a un café. ¿Cómo quiere su café? ¿Quiere un espresso? ¿Un americano? ¿Un descafeinado? Dijo, no, deme un café Kalimba. A Chihuahua. ¿Cuál es el café Kalimba? Expreso, negro y bien caliente. No, pues. Así es. Y todos lo sacamos nosotros el chiste. ¿No? Oye, el Tiziano Ferro. Ahí reconoció que era puñal. Dije, mira qué apuración. Y ya sabíamos que el Tiziano Ferro era puñal. Él lo dijo hace más de un año, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Las mexicanas son feas y bigotonas. Nunca dijo que las mujeres. Digo, si se refería a lo que estoy pensando, pues yo opino lo mismo, si están feas y bigotonas. Pero en caso de que se refiriera a la mujer mexicana, pues está loco el imbécil. Y para que se le quite, la mujer más hermosa del mundo, la más bella, la actual Miss Universo, ¿de dónde es? De México. Así es que, para que se le quite al baboso, ¿a poco no? Ahorita la mujer mexicana es la más bonita, la más hermosa, la más preciosa. Ahorita la mujer mexicana anda con el ánimo acá. Hasta yo quisiera ser mujer para cotizarme más caro. ¿Qué es un transvesti? Es un hombre tratando de superarse. Oh, fíjate eso del Tiziano Ferro. Digo que no es lo mismo Tiziano Ferro que un ferro tieso en el lago. Pero vamos a dejar al Tiziano Ferro. ¿Qué otra cosa hace más de un año? La influenza. ¿Cómo nos traían jodidos con él? No, ya no saludes. ¿Cómo que no? No, ya no saludes porque te contagias. Ya no beses. ¿Cómo? Si los mexicanos somos apapachones. Nos encanta saludarnos hasta dándonos la mano y luego dándole la vuelta y luego así, luego... ¿A poco no? ¿Conocemos a alguna muchacha y antes de decir el nombre, cómo estás, mamacita? Ni beso en la mejilla, no luego. Nos encanta, los mexicanos somos de apapacho, de abrazo. Esos abrazos estilo tamalito oaxaqueño. Ya ves que traen carnita adentro. Y no, ya no me saludes, ¿por qué? Pues me contagias, oh, hombre, por favor. Imagínate, en la casa llegaba yo de viaje, hazte para allá, ¿por qué? No me... ¿Por qué? La influenza, dije, no, pues no te dejes influenciar, le dije. Ya se me salían las palabras solas, pero de veras. Para empezar, en mis tiempos, cuando era yo chamaco, no sé. Sí, también había coyotes, me acuerdo. Pero no se llamaba influenza, se llamaba gripa o gripe, ¿no? Si traías gripe, andabas agripado. Si traías gripe, andabas agripedo. Yo creo que por eso le pusieron influenza. Pero no te morías. Te daba gripa o la influenza que dos estornudos. Se lo pasabas a otro baboso y ese se lo llevaba. Y se lo pasaba a otro baboso y así sí, hasta que se acababa. ¿No? Si mal te iba, te daba calentura. Y yo no entiendo por qué las mamás de antes creían que la calentura se curaba con caldo de pollo. ¿Verdad? Ay, órale, para que no extrañen los... Si vienen del DF, para que no extrañen, órale. Pero de veras, las mamás de antes te daba calentura, mijo, caldito de pollo. Es pura sustancia, trágatelo. Y ahí estás tragando caldo de pollo. Imagínate tú con fiebre y el caldo caliente. No, a sudar. Mamá, tengo sed. Sidral al tiempo, indas. Yo terminé odiando el refresco de manzana, me cae de mal. Sí, pero bueno. Ahí andabas tú fregándole.